comencemos con nuestra ruta comunal de hoy, porque entre el Marabel y Marabelito son muchos los conductores que se quejan por las rejillas que afectan sus vehículos. La inconformidad es que son varios sitios donde se necesita rectificar. Es que entre Marabelito y Marabel, por ahí en la calle cuarta con 23, como habían sellado la vía, porque estaban haciendo arreglo en la calle, los carros doblaban por la carrera 23 y dañaron un quiebrapata que hay de hierro. Entonces se formó un hueco grande ahí, cada rato caen los carros, inclusive yo tengo que pasar todos los días. Y en la moto a veces lo hacen meter a uno de hueco. Y pues me parece que es tan peligroso, ¿no? Por lo pronto una moto que vaya rápido. Lo preocupante es que además de quedar deteriorados los vehículos, el riesgo en accidentalidad aumenta. La inquietud fue presentada ante la Expo y la Secretaría de Vías e Infraestructura. Ya estamos haciendo el contacto con la empresa de servicios públicos para adelantar y conocer el procedimiento que vamos a tomar. Nosotros tenemos dificultades económicas en el municipio para intervenir estos sectores. Estamos dispuestos a aportar la mano de obra para la reconstrucción y que la empresa de servicios públicos pues nos pueda donar los materiales y poder reconstruir los sumideros que se vieron afectados pues por el tráfico pesado. Estamos a la espera de que en esta semana pues se nos dé respuesta en conversaciones verbales que hemos tenido directamente con la empresa. Allí está la inconformidad. En los barrios Marabel y Marabelito esperan que esta problemática con las rejillas pronto tenga solución. Hasta aquí, Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Sigan con más noticias en el informativo TV San Jorge.